Saddlers trusted me. Like you, I'm American. You got her involved just for that? Saddlers trusted me. Like you, I'm American. You got her involved just for that? Vale, aquí hay algo que pone como esto es una posada. De toda la vida hay una luna ahí. O eso te venden la noche, ¿sabes? Hola, señor. Madre mía. Un cliente, supongo. Adiós, adiós. Sí, sí, seguro que va a dormir bien, gastándome las 40 rupias que tengo en dormir. He visto la beta, pero no sé, ya lo que vi en la beta me echó un poco para atrás porque vi algunos respawns. Que dije, con el duty arreglame un poquito eso, pero no lo sé, casi por solamente por los zombies me dan ganas de jugar, de comprarlo solo para jugar los zombies. Entonces me dan ya. Vale, este vende vísceras, manteca, huevos de ave, zanahoria. Este compra ingredientes y cosas raras, supongo. Igual le vendo algún cuerno o alguna movida de esta. Quiero cocinar, ¿puedo cocinar? Ah, vale, qué maja, me deja usar una cacerola. Pues ahora te quiero vender algo. Mira, cuernos de estos tengo 49, o sea, mira, te voy a vender. Pues yo qué sé, te voy a vender 21. Mira, a 63 rupiazas. Pues hombre, así si tengo que dormir, pues puedo. Gracias, señora, muy amable. Un placer hacer negocios contigo. De nada. No, no quiero nada más. Y para hacerlo de tela. Oye, este que le pasa, qué desgracia. Se te ha perdido un gallo, como si lo viera. ¿Y cómo sabes que me llaman? Los cucos, mis cucos, no han vuelto a casa. Que tu mujer quiere volver contigo, si lo pone en el diario ese, entra y lee, ¿no? Yo podría buscarlos. Ah, que son 10 cucos. 10. Yo he visto uno. Así ya lo sabes, si tengo esto. Los encuentro de milagrito, bien, pero. ¿Qué va a buscar yo 10 cucos por toda la aldea? ¿Pero qué te piensas que soy yo? No, nada.
Ah, mira, ahí hay uno. A ver, si me salen así a la cara. Tampoco los voy a dejar a irse. Hola. Ven aquí, poco. Hace ruido de gallo y todo, o sea, no sé. Ten cuidado que como pase por el fuego le llevo el cuco asado. El de los cucos, ahí te va uno. Vale. ¿Cuántas opciones había de que el cuco se quede ahí? O sea, no soy yo capaz de quedarme. Te he traído ya uno, dime que te quedan 9, ya te lo cuento como dentro. ¿Ahora qué? ¿Estás más contento? Ya solo faltan 9. Vale, hay 4 en el corral, solo son 6. Pero vamos, que le he dicho que no voy a buscarte todos los cucos, señor. Soy el mejor coordinador, sí. Y claro, puede pasar perfectamente. Calabazas de heno, venta de 7 a 16. No voy a comprarte calabazas. A ver, vamos a ir buscando cucos. Ahora es que me da pena el señor. No, mira. Una azada que ataca súper fuerte, pero. Oye, el cuco. Los cucos son muy listos, ¿no? Por lo que sé. A ver. Ven aquí, cuco. ¿Se salto con él así en las manos? ¿Planeo o qué? Tipo con. Cuidado con el fuego. Yo creo que sí que caigo hasta más despacio, ¿eh? Con el cuco en la mano. Sí, mirad. Habéis visto, hace como un mini planeo. Tiene dos narices de cuco, ¿eh? Ay, si no me confundo. No, que no quiero hablar contigo, que sí. Que sí, solo hay 4, que no sé. No seas pesa. Mira, ya tienes 5. A ver si no me dice que hay 5. Vale, sí. No ha contado. A ver, había otro de camino al templo, que yo lo que quiero es ir al templo. Me estoy liando con este señor y. Lo voy a volver a intentar, ¿eh? Solo tengo un escudo y puede ser que se rompa. Pero. Tengo que intentar. Hemos dicho que es así y así. ¿Me va a hacer todo? Dime que por favor está donde lo he dejado. En el bloqueo. No, lo tengo que hacer todo. Vale. Para que se me estropee la espada. Que sí, que lo sé. Para su lado, al rato, perfecto. Que sí. Que me lo sé. A ver. No, el mandoble no. La espadita que mandaba ellos. Vale. Le falta el otro.
Un poco y me entro de la montaña. Ese que está arriba. Ese que tengo aquí al lado, luego lo cojo y me tiro de lo más alto. A ver si planea mucho. Vale. No era tan difícil, ¿eh? Esto es hacerlo. Esto es lo único que es hacerlo. Madre mía. Ahí está, hombre. ¡Uy! Me dan esa espadaza. Espada de guardián. Endeble, dice. Bien mejor que la que tengo. Qué fácil era, tío. Qué fácil era sabiendo lo que había que hacer. Que era un botón, tío. Pues porque me he rayado, oye. He dicho, no habrá un botón para hacer parry, tío. Porque si no, no lo entiendo. Pues sí. Pues sí, efectivamente, eso era. Bueno, pues nada, solo me ha costado 5 escudos. Pero me he llevado 2 espadazas. Una por otra. Y si eres listo, te llevas una espadaza y un escudo. Y ahora por cabezonería, ¿eh? Y no vuelvo a la otra de la de volar ahora que sé que puedo, cómo sprintar para llegar un poco más lejos, pues ya por... Por no hacer todo el viaje, pero volveré. Fuera de cámaras o en otro directo o yo qué sé. Sin duda me voy ante un verdadero. Tenemos 3, una prueba más y podemos subirnos un corazón. Me encanta. Esto. Sí, entregame un símbolo de valía. Yo encantado. Ahí va. Ahí te va, mano. Así parece otra cosa. Con la camiseta que me llevaba antes parecía cualquier cosa. Menos un héroe. Tipo mendigo, casi. Cumplido con mi cometido. Pues no sé cuántos años que llevará aquí el pobre hombre esperando. Para poder irse al más allá, ya tranquilo. Y antes me he ido yo a su cara, en plan de mira, pesado. Si me pones tantas pruebas, pues ahí te quedas. Hay que domar caballos salvajes. Que se puede. Es que tiene de todo el juego. Es que tiene de todo. Creo que me gusta tanto por eso. A ver, Cuco. Ven aquí. Nos vamos a tirar desde aquí arriba, Cuquito. ¿Qué te parece? A ver. ¿Dónde estaba el pesado de los cucos? Como ahí a la derecha, ¿no? Aquí debajo, diría yo. Mira, si está aquí. Vamos a volar. Sí, mira cómo planea. Oye, que me llevo un cuco de estos, ¿eh? Pues tanto que me iba a dar el otro. Para que me dé el otro a la delta. Ay, que lo tiro fuera. Bueno, pero está dentro, ¿eh? Yo, mira, se ha quedado ahí arriba, pero. Dime que hay 6. Como no lo cuentes, me enfado. Vale, ahí sí. Minutos después. Vamos a ir descartando. ¿Por qué esta oscuridad? Y este mal rollo y todo esto. ¿Qué está pasando? What the fuck, ¿qué es esto? Esto quiere decir que cuando pasa esto los monstruos reviven, todos. Los que he ido matando. Qué chungo todo, ¿no? Pensaba que nos atacaban o algo, ¿sabes?
A ver. Voy a encontrar ese cuco, como que me llama la atención. Bueno, no digas eso, no digas eso, que luego ya sé cómo acá. Me lo encuentro. Me quedo un año hasta que lo encuentro. Que no haya tanto, no es que haya tantos sitios donde se pueda esconder. Pero es que yo creo que he mirado todos. Igual me voy, ¿eh? Que le den. Que le den por saco. Mire donde mire, no están. Vale, en el agua está claro que no va a estar. Voy a llevar esta seta. Por lo menos el viaje sirva de algo. Tiene que ser como hacia arriba. El tipo que los vigilaba, que le iba a dar el patatús, se ha ido. Estaba dentro de una casa. Más raras han visto, ¿no? Vamos a ir por aquí. ¿Dónde aquí ya está? Pues mira, que le den por saco. Va a buscar su último cuco que yo te diga. Miraré en alguna guía o algo. Si quiero pasármelo luego todo ahí. En plan cabezón, pero. No hay cuco ni hay cuca. Me voy para el otro lado. Me voy para allí. Tengo que salir por aquí, ¿no? Pues a ver. He visto ahí una sombra rara que me parecía un cuco y digo, no puede ser. Vale, tengo que salir por aquí. No sé por qué he cogido una rama de árbol. No le veo para nada sentido, mira. No hay cuco aquí, ni cuco ni cuca. Debe igual saliendo por aquí, está, pero qué va. No, he mirado también por los tejados, no sé. Miraré una guía o algo, pero. Tampoco creo que el premio sea muy gordo, vamos. Y si no, ya volveré. Como tengo TP al punto ese. Esto tiene pinta que si lo pico salen cosas, ¿eh? Se levantan los cuerpos sin cabeza. Luego al rato se muere. Vale, colmillo me lo llevo. El colmillo también, el cuerno también. El arco no. Qué sueño, pues duerme, hijo, duerme. Ah, amigo, estas de las que si pegas sacan chispas y prendes fuego a no sé a qué. Algo.
Ven aquí, ranita. Desapareció. Oye, esto qué pinta de parkour tiene, ¿no? Un tanto así como curioso. Tengo puesto aquí el lleno de clima. Si yo dejo esto aquí, pues te mide IQ otra vez. Soy un genio, tío. Me llevo la carne para cocinar luego, que además soy un cocinitas. Increíble, así a lo tonto, ¿eh? Digo, esto es raro, ¿qué pasa así? Pues toma. Te llevas un premio, pasa. Igual tenía que haber dormido en la aldea. Solamente para no ir todo el rato lloviendo. Porque me está dando pena el pobre Nick. Este sitio parece curioso. Coño, mira, de repente me han visto. Ahora vamos a poner a ver. Iba a decir, vamos a poner a prueba lo que he aprendido, pero no sé yo si he aprendido nada. Uy, 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 uy. No, no, a ti no te atacan, me atacan a mí. Cagón. Espantando moscas todo el rato, iba yo. Me va a romper la espada, ¿eh? Y claro, yo quería fijar a otro, que no fuera ese. El escudo del viajero es alto. Perfecto. Me voy volando. Ahora sí. Ahora vamos a comer uno de estos guisos míos buenísimos de la muerte. Y vamos a ponernos un arma. Bueno, un arma, no, un escudo, pero no tengo. Me he quedado sin espada. Ya tampoco tengo arma. A ver. Vamos a ponernos el garrote, que con esto tumbo los escudos. Todos que ya no llevan porque solo se trató, parece ser. Ah, no, se lo había tirado. A ver. Se me va a romper el garrote pronto, pero antes de que se me rompa lo reviento. Y ahora me llevo este. Ah, esta es pequeñita y rápida. Ven aquí. Bueno, 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 bueno. Toma.
ver si consigo hacerme el parry. No, no. Ni el parry ni el parro. Como dirían una madre, como dirían las madres. Unas bebinitas de estas ricas. Unos flechazos. De estos de ruso. Bien ricos también. Mira lo que me aguanta, eh. O sea. Que este no te ataca a nadie, tío. Plasta. Están conmigo muy ocupados. A ver. Bueno, ahí le había dado un flechazo yo. Se va a romper. Pues mira, ¿sabes lo que te digo? Antes de que se rompa. Uy, se le va a tirar para estampársela, ¿eh? Ahí hay como una. Como un árbol raro, ¿lo veis? Parece un brócoli gigante. Joder, lo que me ha costado. Le diría que aplica la huida. Aplica la huida. Nada, nada. Ya está, tranquilo, ya no te van a atacar. Antes tampoco, pero. Mira, todo su botín ha ido rodando por aquí abajo. Y se ha quedado donde el tubérculo ese. Extraño, ¿cómo voy de armas y de todas esas cosas? Pues una tontería más, me voy a llevar la lanza. No he cogido el cofre, también. Corchones. Hola, señor. Raro. ¿Tú acaso puedes verme? Sí, este es como los pequeñitos, pero en plan grande, ¿no? Con la misma paranoia de si puede verles. Cien años. Qué casualidad, los que llevo yo dormido. Está triste. Los monstruillos que he matado son. Ya los he matado. Están todos muertos. Yo te consigo tus maracas. Yo te recupero tus maracas. Ay, pobre abuelito. Pobre arbolito. Vamos a por sus maracas. Que además hace magia igual. Hace alguna magia buena. Y 11 minutos. 2 horitas y 11 minutos. ¿No? Así a lo tonto. A ver. Pasto, ya hemos dicho que el hacha. Que además tiene mucha resistencia. Le echas unas manzanas. Bueno, 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 tú. ¿Pero qué es ese golpe? Qué golpecito que ha dado ahí. Vale, aquí están las maraquitas. Maracas de la. Mira, que ni pintar. Les he matado porque sí, y ahora encima resulta que tenía que hacerlo. Mejor imposible. Vamos a llevar el espadón. Aunque no soy yo mucho de armas a dos manos, pero. Pero me vale ahora mismo. A ver, hola. Todas tus maraquitas. Amigo. Sí, son tus maracas. Las maracas de machín. El golpe de gacha está. Sí, sí, el golpe de gacha, vamos. Si te dejan hacerlo, yo creo que tiene que reventar. Pero vamos, que tarda mucho. Gastaba ahí un rato.
invade un placentero gozo. Ah, como a la chica que no podía mirar a nadie, de repente también le invadía un placentero gozo. Una semilla de color. Tengo tres. Es que tengo tres, tengo hasta tres porque soy un genio. La primera de suerte y el resto dos porque soy un fucking genio. Soy este. Aunque me des una semillita, podré ampliar tu alforja. Sí, dame más espacio. Va, feliz. Feliz. Hola, Adriano. Pues si te deshidra, ¿cómo? ¿Qué parte de tu alforja quieres que expanda? La de las almas. Y tengo otras tres, así que voy a ampliar luego la de los arcos y flechas y la de los escudos. Un hueco, ¿eh? Tampoco se esmera mucho. Muy contento con sus maracas de machín, pero... En la otra, la de arcos y flechas, que también antes me he puesto que no tenía hueco. Y la de escudos, que de escudos puedo llevar muy poquitas. Y ya he gastado las tres que tengo. Nada, no puedo aceptar más. Se va al bosque con ojo. ¡Oba! Semilla de color. Porque tengo otra, no te la puedo dar. Nada, adiós. Bueno, igual podría preguntarle por dónde está el bosque con ojo, ¿no? Mira, ya ves, ah, mira, claro, porque si no te pilla este, te da con la maraca. Tiene lógica. El río de India caminando hacia el norte. Nada, adiós. Hasta luego. Bueno, pues he conseguido más espacio en el arco. Y más espacio ahora. En las espadas. Me he quedado sin el del escudo, pero... A ver, no tiene mucho sentido que yo salte hasta allá abajo, ¿no? O sí. O sí que no tiene. Es que luego voy a tener que escalar una barbaridad. Igual lo lógico es ir por aquí abajo y cruzar el río, ¿no? Probablemente sea más lógico. No le veo irse a donde la vuelo. Mucho en cuanto me despida, me voy con el abuelo. Pero mira, ahí sigo. Este se pasa el día subiendo y bajando la montaña. Ah, no es esta. Bien, aquí tenemos cosas que brillan. Eso significa que me las llevo. Oh, estos son moras. Bueno, parecen moras, ¿no? Es que a dónde estaría el cuco de las narices, ¿eh? Parece que no, pero todavía estoy ahí. Con la mosca detrás de la oreja. Ahí hay un hombre. Escondido. Supongo que será buena gente. Si no, tendré que matarlo. Hola, señor que está en el puente. Se nota que estás en forma.
Con el arco y la espada, sí, bastante. Al clan llega, ¿qué es el clan llega? No. Más o menos. En una cova no, en congelado. Hábiles guerreros unidos por el inteligente maestro Koch para eliminar al odioso héroe. Ah, que son malignos y malvados. A ver. Venga, que te lo voy a explicar. En una de estas te voy a enganchar y va a ser súper gracioso. Toma, ¿eh? A ver, voy a comer algo porque estoy sin vida, pero este está muerto, lo sabe. Lo sabe él y lo saben sus primos. Esto da mucha comida, mucha vida. A ver, cómo le gusta desaparecer y aparecer a la rata, ¿eh? Toma, hombre, toma combo. Hala. Rupia púrpura, son 50 rupias. Le acabo de robar lo más grande. Al espabilado, y me llevo tu voz. 16 de daño, ¿eh? Ojito. Unos momentos después. Ahí hay mucha gente. Lo del Fortnite, ya te digo, sí. Lo del Fortnite. Me pongo el arbusto y me queda quietito. Bueno, a ver, pues voy a ir a por esa gente, yo qué sé. Porque no todo sea paseo por el campo, ¿no? Que es muy bonito. Estos ya los he matado, ¿verdad? Estos son los que han resucitado porque les ha dado la gana. Ah, no, ahí hay cofre, o sea que no los he matado. A tu casa. ¿Y aquí? No, espera. No, mierda. Muchos botones. Ahí. Uy, la he tirado un poco lejos, espera. A ver, venid conmigo. Venid todos conmigo. Bueno, esto va a rodar demasiado. Vale, pues nada, cancelamos. Aguantazos, ya está, no pasa nada, oye. Yo os quería explotar a todos con la bomba, pero si no, os dejáis. Vale, sin mandoble. Me llamaban Legolas a mí. No sabías tú, señor. A ver. Espera que se me va con la tontería palmo. Como la brocheta esta. ¿Qué más me pongo? Un arma. Bueno, lanza esta que es una mierda y a ver si se me rompe. Toma combo. Ahora te la tiro en la cabeza y listo. ¿Todavía no? Madre mía, qué pesadilla. Te mueras ya. Vale, me llevo el garrote. Yo creo que los mato solo por llevarme sus cosas, ¿eh? Vale, me queda uno, ¿no? Parece ser. Y otro que va por ahí también campeando un poco. Me llevo el colmillo. Flechas. A ver. Más flechitas. Fallo unas cuantas, ¿eh? Ah, que no tengo arco, que el arco se me ha roto también. Pues me equipo este.
Va súper mal. Lo que sí que va mal es enamorar es la sensibilidad del ratón. Pero como le da la gana. ¿Me he muerto? ¿Sabría que se me estaba viendo? Sí. Bueno, hijo, pues si vienes corriendo, yo te recibo espantando moscas. Me da muy bien. Vale, cofre abierto. Voy a ver otros Pokémon que hay luego al final del juego. No. No. Yo pensaba que este iba a ser un paseo. Si quiero retos me voy a dar show. O como tú en Sekiro. Imaginaba que esto iba a ser más. Bueno, es que nada, easy. Esta vida. Nada bueno. Es fácil. Ópalo. Sigo sin saber para qué quiero tanto ópalo y tanta movidas y todo. Bueno. Pues sí que acabo de empezar. Que aprenda todo lo que puedo hacer. Y si no, yo lo venderé. Eso lo venderé. También, mira, estaba pensando yo la otra vez. Y si no, lo venderé y fuera. ¿Cómo he hecho con 30 colmillos de estos? Que digo, ¿para qué quiero tanto colmillo de bicho? Yo antes, huyendo de los bichos, he visto caballos por ahí. Me gustaría mucho domar un caballo. Vale, adiós, Cristian, muriendo tú. No quiero spoilear, vale. No, porque he conseguido mantenerme libre de spoilers todo este tiempo, no sé ni cómo. Bueno, evitando ver nada del juego, más que lo básico para poner. Aquí se van a despertar todos los guardianes estos. Y me van a reventar la cabeza. Y no veo los caballos. Ah, mira, están ahí. Madre de Dios, pues si son un perro, me muerden. A ver, caballitos. No sé si tengo que ir en sigilo o no, porque esto es en verdad. Ah, pues sí, que ir en sigilo sí. Si no te pegan un guantazo, que te. No. A ver, se volverán a quedar tranquilos cerca, ¿no? Vale, efectivamente, acercarse por detrás, seguramente por detrás. Algunos centímetros más tarde. Mira, qué bonito. Contigo sí que me voy a entender. Ah, pues no. Bueno, no se asustaba. Solo se ha movido un poco. Creo que estoy tardando más en conseguir el caballo que lo que tardaría en irme con el caballo y ir mandando. Al punto. Ahí brillan muchas cosas. Primero, los pimientos estos. Ya me llevo esto también. Y ahora con cuidadín. Ah, mira, ya tengo ni que acariciarle. Tranquilo. Vale. Registro en la posta. ¿Cómo se registra? Claro, porque en algún sitio podré hacer para que este caballo sea mío siempre, porque antes ya me he montado en uno y claro, ha desaparecido. Igual es justo aquí. Curiosamente, ¿no? ¿Cómo hago yo para que corra esto? No, freno. Quédate aquí, quieto. Ya no te vas a ir, ¿no? De momento te quedas aquí quieto conmigo. A ver, hola, señor. Creo que quiero registrar un caballo.
Tengo la sensación. Ah, subido desde el caballo. Vale. No quiero nada. Fuera. Con este igual. ZL más. Ahora vendría el problema de cuál es la zona. Ah, vale. La aldea, los caballos salvajes. Vamos primero. No están acostumbrados. Vale. No, hasta luego. Os hablo con tu hermano ahora. Que es ese que está ahí asomado en la ventana. Deduzco. Hola. Muy bien. Que ya voy a tener un caballito, bien. Vale, que descanses. Tengo el buen día mañana. Vale, pues perfecto, me vale. Pues es que son ya casi las dos, como tendría. Vale, una posta. Y un registro como mío, me parece perfecto. Ya que estoy se lo pregunto, pero ya me lo han explicado claramente. No vale, o sea, con así tengo que domarlos luego. Vale, que lo registro, que sí. Registro el caballo. Venga, fuerza 2, velocidad 2, resistencia 2, carácter dócil, me gusta. Sí. Que tengas un buen directo, gracias. Ya empezamos con que hay que pagar. Todo en este mundo es dinero. Ah, bueno, me da una silla y una brida. Me parece bien. Hola, Rodrigo. Bienvenido, bien. Debes ponerle un nombre. Pues va a ser Diego. Y me encantaría saber qué teclas tengo puestas yo aquí. F. Pues así se va a llamar. Sí. Porque soy incapaz de poner las teclas, es súper raro. Hola Rudy, ¿qué tal? Sí, me lo llevo conmigo, llevo 2 horas para capturarlo. Esto ya me hace feliz. Ah, vale, no te preocupes. Es que desde tablet así tiene que ser más lioso. Ya le puedo dar unos toques cariñosos para que me haga caso y me... Oh. Así sí se puede viajar a panchísimo por donde sea. Y voy a hacer este templo ya que estoy.